Quieren organizarse para crear su propio sistema de seguridad. Incremento de robos en motos lineales tiene aterrado a los vecinos de San Juan de Miraflores. A la espalda del Hospital María Auxiliadora caminaba tranquilamente este joven, cuando de pronto fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto lineal. Uno de ellos desciende con cuchillo en mano, lo golpea y finalmente le roba sus pertenencias. No existe serenazgo en nuestras calles en todo San Antonio. Los asaltos son todos los días constantemente. Según los vecinos de la calle San Pedro, todos han sido al menos una vez víctimas o testigos de robo a mano armada. Yo fui testigo presencial de un asalto tremendamente horrible. Asaltaron y le rompieron la cabeza a un médico. Este doctor es este inquilino de la casa de una de las vecinas. Entonces lo tiraron al suelo, pretendían quitarle sus cosas personales. Prueba de ello es esta cámara de seguridad que registró el momento en que nuevamente una moto lineal que traslada a dos sujetos aparece en la cuadra para intentar robar a un vecino. Según los vecinos, se trataría de los mismos asaltantes de la zona. Y aparentemente son de las mismas personas, una moto lineal con dos personas a bordo, ¿no? Le cuento el caso muy puntual de mi esposo, que mientras guardaba su vehículo, fue interceptado por una moto lineal con dos tipos exigiéndole su celular, ¿no? Como la puerta del domicilio estaba abierta, él lo que hizo fue ingresar rápidamente. Esto ha provocado que los mismos vecinos intervengan para auxiliar a las víctimas. Dos tipos altos, los dos con casco, con arma en mano, y le daban pues al doctor y él gritaba, ¿no? Entonces nosotros como vecinos hemos reaccionado, hemos dicho déjenlo, déjenlo. Yo de cara a cara al tipo le dije que lo deje, los otros vecinos también. Empezamos a aventar cosas de las casas, de las alturas de las casas. Por ello, han tomado sus propias medidas de seguridad. Cuando sucede un acto de esta cosa, nosotros los vecinos tenemos un sistema y activamos la alarma, como usted estaba escuchando, ¿no? Esa es la parte. Cada vecino tiene un sistema, como activar la alarma inmediatamente. Señalaron que a través de sus ahorros han comprado focos de iluminación y un sistema de alarma.